Lo escribió un tal Néstor Santa y Carlos Aire con H y E. Aire con H y E son los dos autores que tiene este tema de Zaguate Cumbia, que lo grabó Justo Betancourt con la Sonora Matancera, más o menos por allá en el año 65, 1965. Len. Y al ritmo de mi tambor, mi morena cambiantera balancea sus Zaguate cumbia, baila mi cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Zaguate cumbia, baila la cumbia. Y al ritmo de mi tambor, mi morena cumbiambera balancea tu sol. Mi morena cumbiambera balancea tu sol. Cumbia, 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 Zaguate cumbia, baila mi cumbia. Cumbia, 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 Zaguate cumbia, baila. Zaguate cumbia, baila la cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Zaguate cumbia, baila la cumbia. La fotocopia que les di, ahí aparece toda la presencia colombiana. Guarden eso, que eso no viene en todos los periódicos. Eso son cositas que uno se le busca de revistas, de periódicos de la costa, de otras partes. Entonces son unas fotocopias que valen la pena. Vamos a recordar a Luis Carlos Meyer. Este era un negrito pintoso, de una pinta chévere. Lo conocieron muchos. Aquí el maestro Miguel Granado Sarjona, lo conoció mi papá, lo conoció mi hermano, porque donde mi hermano Alberto Luis iba a peluquearse, allá se veía con Luis Carlos Meyer. Entonces, hubo un señor, yo creo que cubano, ¿no? Raúl del Pino, ¿no? Sí, Raúl del Pino, cubano, ¿no? Israel. Israel del Pino es la cosa. Israel del Pino cantó esto suavecito y pegó bastante aquí en el interior, porque yo fui a estudiar a Chiquinquirá en el 1959, y ese tema sonaba, que se llama Micaela, que ahora que vienen las navidades, eso suena con la orquesta de Rafael de Paz, pero esta es la versión más o menos, no igualita, pero más o menos así la de la Sonora. Micaela, la mujer que yo la quiero, ya me tiene casi loco, no la puedo soportar. Ella dice que me pase todo el día acostada en una hamaca y que no vaya a torear. Ella dice que me pase todo el día acostada en una hamaca y que no vaya a torear. Eso sí que está de suave desde suave, eso sí que está de suave desde suave. Oiga, comparto de un toro para bailar con Micaela. Comparto de un toro. La Sonora con las cuerdas. pero ya me tiene casi loco, no la puedo soportar. Mi hija era la mujer de mi vestido, que me tiene casi loco, no la puedo soportar. Ella dice que me pase todo el día acostada en una hamaca y que no vaya a correar. Ella dice que me pase todo el día acostada en una hamaca y que no vaya a correar. Eso sí que está mejor desde suave, eso sí que está mejor desde suave. Oiga, compadre, que es un toro para bailar con mi caeta. Que es un toro, ese es el ritmo que enamora mi vieja. Mica, 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 Micaela. Que es un toro. ¡Venga, venga! ¡Estos tambores, manes! ¡Sácanos ahora! Déjame un solito ahí con Mayer que ese tambor tiene mucha vida. Oye, saladito, ahí suavecito para que salga la guitarra. La tuya. Se trataba de Carlos Manuel Díaz Alonso, llamado Caíto. Tocaba las maracas, pero más que las maracas, cantaba y tenía una voz bastante fina, casi que de soprano. Hasta ese momento parece ser que la Sonora Matancera afrontaba algunos problemas debido a que se llamaba zona liberal y aprovecharon la ocasión de que ahora tenían a una persona que cantaba y tenía una voz como la de soprano. Le cambiaron el nombre por el de sexteto soprano. Esto sucedía en el año de 1926. La integración es casi la misma. Valentín Cané, director en el 3, Pablo Vázquez, Gobín, Bubú, con trabajo, Manuel Sánchez, Sin Agua, Timbales, Ismael Goberna, cornetín, José Manuel Valera y Rogelio Martínez Díaz, guitarra y canto. Hay que tener en cuenta que aquí también entra, junto con Carlos Manuel Díaz Caíto, también entra Rogelio Martínez. Rogelio Martínez era atendía un restaurante, atendía taberna y le gustaba bastante la música, y entonces Carlos Manuel Díaz Alonso Caíto lo invita para que vaya a ser parte del grupo matancero. Este era pues entonces Rogelio Martínez Díaz, que junto con José Manuel Valera completan las dos guitarras. Había 4 guitarras, pero ahora lo que fueron los señores Domingo Medina, Juan Bautista Llopis y Valera se retiraron. Entonces quedaron pues ahora únicamente con 2 guitarras, la de Rogelio Martínez y la de José Manuel Valero. Cantante titulado Eugenio Pérez. Hay que tener en cuenta que Carlos Manuel Díaz Caíto permaneció todo el tiempo con la Sonora Matancera, ¿no? Fue prácticamente uno de los últimos que murió.